No lo dudes más, yo te quiero dar, soy sincero. La noche no se irá. Yo quiero que te sueltes conmigo. Pa' te castigo. Ven y pégate más, más, más. Ven, pégate más, más, más. A solas contigo, yo quiero estar. Si vienes conmigo, pórtate mal. Y ven, pégate más, más, más. Ven, pégate más, más, más. A solas contigo, yo quiero estar. Si vienes conmigo, pórtate mal. Ven, quédate un ratito. Arrancamos, qué buen ritmo para comenzar. Buen día. ¿Cómo estás, amigo? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo están ustedes? Y arrancando con buena música que te alimenta el alma. Vos sabés que tiene toda una historia este tema musical porque fue éxito ya antes del lanzamiento oficial. Pero ya vamos a estar hablando un poquito más de eso, ¿eh? Exactamente. ¿Te puedo decir algo? Sí. Tienes un colorcito muy especial en la cara. Sí, que tengo. ¿Anduviste tomando sol? Y estuve cortando el pasto de la casa. Ah, bien, claro. Bien. Vos sabés que tengo unos vecinos que me sacan fotos y dirán... Claro, me ven paleando. Escuchame, la estrella de la televisión tucumana. Claro, sacando las bolsas de basura y qué sé yo. Y hay un señor que siempre que pasa me saca foto. Sí. Hay que cortar después el la césped. Después la venden. Ah, después la van, en algún momento la van a vender, ¿eh? Bueno, son famosos, pero más famosos. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Cómo venimos a tener esta comunicación oficial. Es el tema del momento. Exactamente, lo vimos allí con Cris Tamayo, ratito que es un éxito. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Aquí estamos en Canal 10 de Tucumán, Miriam y Marcelo. Bien, bien, qué alegría verlos ahí bailando, disfrutando el tema. Ay, qué chico. Lindo, ahí el chico. Exacto, claro. Nada, claro. De Cuba, no, pero ahora estás en Miami, nos contaban. Sí, sí, estoy en Miami, vivo hace 8 años aquí. Qué lindo. ¿Y cómo estás viviendo este momento, Cris? Pues bien, bien, disfrutando todas las bendiciones con mi equipo, estamos súper contentos, súper motivados a seguir trabajando y pues... Disfrutando y celebrando. ¿Te ha sorprendido la cantidad de gente y de reproducciones? ¿Vos estás acostumbrado al contacto con los medios digitales, esta nueva normalidad que está a través de Zoom, YouTube, Instagram, que fue furor el lanzamiento del tema? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de los seguidores? Pues como ustedes decían, lo que más me llamó la atención fue que esta canción estaba ya siendo popular antes de salir. Con un preview que subimos a Instagram que cogió más de 200.000 views. Y eso fue, la verdad, ese contacto con el público antes de que la canción saliera, ya eso me daba como la esperanza de que la canción iba a ser bien buena y iba a tener mucha aceptación y pues bien. Así está siendo. Bien, perfecto. Ahora, Cris, contanos un poco para la gente, para los tucumanos. Tucumán es la provincia más pequeña que tenemos dentro de lo que es la República Argentina. Contanos a nosotros, los tucumanos, ¿cómo arrancó todo esto del mundo de la música? ¿A qué te dedicabas antes o siempre fue tu pasión el tema de la música? Pues la música es algo que a mí siempre me ha gustado. Desde bien chiquito yo era de saberme todas las canciones de reggaetón que había en el momento, desde los comienzos de Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel. Y siempre fue bien fanático de reggaetón. Y también tengo influencias familiares que son música y pues pienso que de ahí viene mi inspiración con la música y gracias a Dios se me está dando bien y es lo que vamos a hacer y me encanta todo lo que tenga que ver con la música y la cultura. Claro, la inspiración. Y lo bueno que las letras también, ¿no? Están ligadas a mensajes. Hay mensajes que están en el medio, ligados a este nuevo mundo que estamos viviendo. ¿Crees que ha impactado eso también en la gente, en sentirse identificados con tus letras?
Así es porque cuando las hago me baso en las vivencias, en nuestras vivencias que vivimos a diario y pues la gente logra identificarse con los mensajes que llevo y pues así la gente sí simpatiza mucho y a la hora de escribir me baso en historias bien catchy de lo que pasa en la vida actual y así es. Bien catchy. Bien. Ahora, Chris, ¿este es el primero de una serie? ¿Forma parte de un disco o es solamente un sencillo? Pues Ratito es un sencillo que lo dejamos fuera del álbum porque quería que el álbum que va a salir sean todas canciones nuevas para que el público vea algo nuevo de Chris Tamayo, un producto más variado, un producto más maduro. Y pues sí, esto es solo un single y esperemos que salga el álbum pronto. Claro. Bien. Ahora, Chris, ¿cómo estás viviendo la pandemia allí en los Estados Unidos, en Miami? Porque acá recibimos videos, fotografías de que la gente sale a las playas normalmente, que está, hay mucho turismo. ¿Cómo es la vida hoy en esta época de pandemia? Y vos como artista, ¿cómo lo vivís? Pues ahora actualmente, ya las cosas están un poco más suaves. Ya han abierto las playas, los restaurantes, los bares. Pero antes de eso era bien complicado y gracias a que tengo mi estudio aquí mismo en la casa me sirvió para crear mucho, para trabajar, aprovechar el tiempo. También aproveché el tiempo para estar con la familia, que tú sabes que a veces con el trabajo uno no tiene tiempo de pasar tiempo con ella. Y pues sí, me la he pasado creando, haciendo canciones, elaborando mi álbum, detalle por detalle y así, esperando que abra todo ya, a ver si podemos hacer show en vivo, a ver si podemos hacer medios en vivo, que me encantaría ir a Argentina, la verdad. Dios quiere que vengas pronto, va a ser un placer. Y que Tucumán sea un lugar elegido para venir y cantarnos en vivo todos esos éxitos que ya están sonando alrededor del mundo. Desde acá te agradecemos realmente esta comunicación y a seguir haciendo esta música que tanto llega y especialmente que tiene un mensaje claro, ¿eh? Exactamente, un mensaje claro, un buen mensaje positivo. El video está espectacular, Chris. Sí, así que te mandamos un enorme abrazo, todas las buenas energías de Tucumán, el Jardín de la República Argentina. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero verlos pronto. Bueno, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Qué grande, Chris. Un poquito más, ratito podemos...